Hola, mi nombre es Andrea de la Corporación Mínima Comuna. Habito en la comuna desde hace más de 20 años y desde la corporación buscamos incursionar en la comunidad desde tres frentes principales: la educación popular, la experimentación desde el cine y el teatro, donde el cuerpo y la experiencia desde el cuerpo es eje fundamental de todos nuestros espacios. Y otro espacio, otro frente, que sería la literatura y la filosofía, bueno, unido a las experiencias de espiritualidad latinoamericana. Mi nombre es Daniel Ceballos, hago parte de la Mínima Comuna de Pensamiento y Praxis Latinoamericano. Quisiera contarles por qué o cuál es nuestra historia aquí en la Comuna 15, Guayabal. Pues además de que yo nací también en el barrio Campo Amor, sentimos que hay unas historias muy potentes en la comuna, en los barrios, que nos permiten pensar que hay unos procesos que necesitan fortalecerse a nivel de arte, de cultura y sobre todo de pensamiento en el horizonte latinoamericano. De esta forma, ayudados y fomentados también con una historia de participación en otros barrios de Medellín, en otras comunas, pues pensamos que sería muy urgente iniciar estas búsquedas, afianzar estos lazos y justamente desde el llamado a ser comunidad. Supremamente importante pensar ese lugar de la comunidad en una sociedad y en una historia como la nuestra, para fortalecer esos lazos de humanidad, de creación, de arte, de pensamiento, que nos permitan afrontar nuestras problemáticas a nivel histórico y, por supuesto, invocar ese legado del buen vivir que también está presente en nuestras comunidades. Medellín futuro.